mi raza, es un tlacuache, miren nomás. Aquí tiene su cementerio, miren. Pollos muertos. Dos había traído aquí ya. Aquí está. Le alcancé a dar. Cayó de aquel lado. Le di con el machete. Vamos a ver si. Si está por ahí. Creo que se volvió a subir. Le alcancé a dar con el machete. Estaba aquí en la bardita. Le alcancé a dar. Pero. Estos se quedan quietos, son bien mañosos. Le di con el machete. Pero se cansó a ir. Puede estar quieto. Aquí está aún. Uy. Ahí se escucha. Está muy montado para meterse ahí. Le di, aquí estaba en la bardita y le di. Pero está enorme, enorme. Pensé que era un gato, pero no. Es un tlacuachón grande, grande. Sabes que le dije que hoy le iba a poner cacería. Y sí. No me voy de aquel lado porque está muy montado. No voy a ver un animal por ahí porque si hay culebras. Y si se escucha donde está. Donde está este. Hay mosca aquí. Está enorme, enorme. Hey, mira cuántos pollos tiene aquí. Ve los pollos que tiene aquí. Uno, dos, alas. Es un cementerio de pollo que tiene aquí este animal. Acá igual tiene, mire. Hay alas. Alas de pollo. No, si me está chingando todos los pollos de este cabrón. Pero, como le vuelvo a decir, estos son astutos. Estos se quedan quietos. Cuando los sigue uno se hacen muertos. Son las zarigüeyas. Si han de conocer las zarigüeyas. Quedan quietecitos los cabrones. Pero. Ay, me da miedo que me vaya a picar una pinche culebra aquí. Para tirarme de aquel lado. Aquí está tirado, si ahí se escucha donde está respirando del golpe. Uy. No se alcanza a ver, no se ve. No ven por ahí. Ya estaba en el gallinero, lo vine siguiendo desde el gallinero. Y aquí se subió por aquí, por esta rama. Esta rama se subió por ahí. De hecho voy a cortar esta rama. Vi que por aquí se subió. Si se hubiera subido por la. Por la este. Por la barda, sí le alcanzo.
le alcanza a llegar. Pues se subió el árbol, de ahí se subió aquí a la barda, de ahí caminó por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y aquí fue donde lo agarré. Cayó por allá. Pero es difícil meterse ahí. Y ahorita estoy escuchando, ahí se mueve por ahí. A ver si hace un ruido, me meto. Chingue su madre. Si hace un ruido, me meto para allá. Y dice, si es un culebrón, está más cabrón. Hace rato de que vine, si desde que le pegué, lo que pasa es que fui por el celular para grabar y se escuchaba ahí que andaba. Ahí movía las ramas. Fui también por la escalera, rapidito. Pero cuando llegué aquí sí se escuchaba, pero como le vuelvo a repetir, está muy muy montado para meterse aquí. Y estos son astutos, cuando ven el peligro, no se mueven, se quedan quietos. Vi un gato, hace rato vi un gato. Y también le estaba echando el ojo, pensé que era el gato también. Pero no. Igual corrió para acá, lo seguí y era el gato, un gato blanco. Pero bueno, los gatos por muy hambriento que estén, no comen pollos. Si lo comen, pero tiernos, chicos. Ya grandecitos como los que se me han, que me ha comido esta cabrona. No. No se ve. Entonces vi el gato. Uy. Y me volví a meter. Esta pinche rama. Esta rama sí la voy a quitar. Se la usa para saltarse. Pero no creo que venga hoy. No creo que venga hoy ya. Y si se murió, se la maté. Qué bueno. Si no, pues a seguir cazándolo. Es un zorro grande, grande. Un tlacuache, zarigüeya, no sé cómo la conozcan ustedes. Pero está enorme, enorme, enorme. No la encontramos. Bueno, pero aquí estaba. Aquí le alcancé a dar. Entre la esquina aquí. Se subió por una rama, esta rama que acabo de cortar. Aquí se subió. Aquí. Y aquí se vino caminando para acá. Aquí se quedó quietecito. Pero como aquí hay una poza, no le puede dar de lleno. Bien, bien. Ahí están los pobres animales, mire. Mira nomás. Dos tiene aquí. Acá hay plumas. No, no, no. Mal, 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 mal. Me subiera ya para allá de aquel lado, pero como le vuelvo a repetir, está muy feo. Está muy feo. Está muy montado ahí. A ver si mañana aquí hay unas plumas también, mire. Mire, mire, nomás. El pollo. Pollo. A ver cómo le comieron. No, está cabrón. Y como le dije, le voy a poner cacería. La otra vez le puse cacería, pero maté unas ratas. Nada más las ratas. Pero ahorita vi que es una zarigüeya enorme, enorme. No tuve tiempo de grabarla, de hecho salí nada más a ver, pero en el intro de que salí a verla, fue que me percaté que
salió corriendo hacia atrás y ahí se quedó en la bardita. A veces se suben aquí, de hecho creo que y uno igualito a ese, negro, están bien feos. Matélo otra vez. Están bien feos los pinches tlacuaches. Y y por ahí lo subí a YouTube, por ahí tuve que censurar un poco el video, igual en el Facebook, debido a que pues mucha gente me dijo que es maltrato de animal, porque son especies en peligro de extinción, pero pues está extinguiendo mis pollos, pues o que se los coma el tlacuache o a que lo me coma yo mis pollos, mejor me como mis pollos yo. Ahí estamos. Vamos a ver, buscar en los árboles. Creo que nada más. No, creo que nada más sea uno. Son varios. Aquí estaba. Creo que venía de allá ya. Ya se estaba metiendo. La otra vez brincó uno acá por arriba de la lámina. Y se fue por toda la orilla de la barda. Hasta atrás. Aquí el detalle es que no está terminada la barda de atrás. Voy a hacer un esfuerzo por terminar mi barda, levantarla más, ponerle protección, a ver qué le pongo. Porque ahí está el gato, pinche gato no sirve para nada. Salió muy chingón a ayudarme y se quedó aquí nomás el güey. Mía. ¿Dónde está, cabrón? Yo creo que ya se había chingado un pinche pollo. Esta guachaca. Porque vi que salió como de este rumbo. Y es raro porque he encontrado pollos aquí desmembrados. Y tiene rato, es una pollita, hay como varias pollitas y no encuentro ni un huevo, pero ni un huevo a la mitad. Y no sé qué sean las causas. La cuacha está llevando todos los huevos, hasta hueso hay ahí, hueso de pollo. Está bien raro. Ha perdido un montón de pollos. Un montón. Cantidades de pollos. Y no. Como le vuelvo a repetir, no tengo rato que no recojo huevos. Quiere decir que algo anda mal. Y ya me di cuenta que es lo que anda mal. Entonces. Vamos a seguir poniéndole cacería. Ya lo golpeé. De hecho, no creo que venga hoy. Pero voy a estar saliendo cada rato. Quiero estar cazando hasta que venga. Aquí tengo una ratonera. Aquí como hay gatos, caen las ratas y se las comen. Se las comen los gatos. Así las dejo sin carnadas. Ahí está. Ahí se tapó la cámara. Ahí la dejo sin carnada porque aquí hay un hoyo. Miren qué hoyote. El hoyo. Hasta ver. Está un hoyo. No sé hasta dónde vaya ese hoyo. Pero ahí salen. Ahí se los chinga la ratonera. Y ya vienen los gatos muy chingón y se lo comen. Este es el pollo, lo estoy dejando de carnada. Ahorita le voy a poner un hilo.
para cuando me avise, cuando lo vaya a jalar, lo vaya jalando, me haga un ruido, ya salga yo y llega más chance de matarlo. Ahora sí que como está limpio el patio, hay chance de que corra rápido el tlacuache. Pero ahorita vamos a salir otra vez, vamos a esperar. Voy a ponerle el cebo, como el pollo, como cebo, para que por ahí. Para que por ahí caiga ese zorro. Es un tlacuache, está enorme, enorme, enorme. La verdad que sí está bien grande. Bueno, vamos a ver qué sale por ahí. Segundo día. Volvió a regresar la comadreja, la zarigüeya, o zorro, como le decimos aquí. Se llevó el cebo, ahí está el cebo. Desgraciadamente me dormí, ya no pude estar despierto. Le puse una trampa, pero no la escuché. Le amarré un hilo al machete para que cuando lo jalara sonara. Sí sonó, pero no lo escuché. Ya quizá llegó en la madrugada. Ya no lo pude escuchar. Quiere decir que no le hicimos nada. Quedó vivo. Hoy vine a checar acá afuera, atrás, pero no se ve nada. Esos son varios, no es nada más uno, son varios. Siempre andan en manadas. No se ve nada. Al parecer cayó por allá. Pero no se ve nada muerto por ahí. Vamos a limpiar aquí. Vamos a ver si logramos ver bien. Vamos a ponerle cacería otra vez hoy. A ver si cae. Pues en esta ocasión, amigos, no pudimos cazar a la comadreja. Así que estén pendientes para el otro video. Vamos a seguirle dando paso a esta cacería de la comadreja zarigüeya. Saludos.